Hola amigos pescadores, en esta oportunidad estamos disfrutando de una pesca de bogas en los malecones de Berisso junto al guía Facundo Gabriel Álvarez, quien sale desde la guardería de Ensenada y está haciendo estas excelentes salidas de pesca a uno de los mejores pesqueros de esta especie. Por supuesto, siempre recomendando equipos livianos para disfrutar esta pesca, cañas de 1,50 m a 2,20 m, de 10 a 15 libras, pequeños riles frontales o rotativos para cargar 100 metros de nylon del 0,30 o 0,14 de multifilamento. Y el aparejo es muy sencillo, un aparejo de dos anzuelos de fondo con plomada de 60 gramos tipo palito, anzuelito boguero y brazoladas más vale corta. Los lances hay que hacerlos hacia los palos, si es posible entre los palos. Una vez que cae el plomo, dejarlo quieto, ahí enganche, así que bueno, tratar de evitarse ese problema. Y en cuanto a la carnada, conviene siempre usar maíz, salamín o pequeños trozos de sábalo. Así que una excelente temporada, sobre todo ahora en marzo, para dar con las grandes bogas. El tiempo está estable, así que vale la pena una visita a este excelente pesquero. Cabe recordar que el guía Facundo Álvarez dispone de cabañas en la isla para que ustedes puedan también disfrutar de una pesca nocturna, se le hace un asadito, en fin, un servicio más que ofrece el guía. Así que le dejamos en pantalla los teléfonos para que se contacten. De abril del 2022, decimosegunda edición del concurso en Puerto Quequén. Organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participa de este importante torneo. Comunicate al teléfono 2262 22 18 44 o al 2262 62 47 82 o al 2262 61 66 87. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión, debido a que se acerca la temporada de pesca, voy a mostrar algunas cañitas de pejerrey o algunos combitos. En este caso acá le voy a mostrar uno de la marca Shimano, el combo de la marca FX, caña FX en 4,10 m y pincito FX también, tamaño 3000. Este es un combo que lo puedo usar en laguna, en río, en cualquier ámbito, es bastante versátil. Después tenemos algunas cañitas de la marca Bando, de la marca X-Fish, de la marca Lexus, trabajamos de Cunan, de Tech, de Shimano, hay la verdad que hay mucha variedad de cañas de peje telescópicas, algunos modelos también de tres tramos que puedo utilizar para la pesca de pescarrey, que se usa un montón ahora. Bueno, como verán acá también algunos rincitos, estos dos por ejemplo de Shimano, Okuma, Spinning, después de Redfish también, tenemos diferentes calidades. Son pellitos de diferentes tamaños, para el que va a pescar laguna, que usa un rey más chiquito, para el que va a pescar rey a la plata, tamaño 4000, algunos 5000, por el tema de capacidad. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan, queden nuestros datos ahí de la pantalla, porque siempre pueden abonar en cuotas sin interés, en 3, en 6, en 12 cuotas sin interés. En efectivo siempre podamos hacer alguna atención, así que bueno, cualquier cosa nos consultan, nos escriben por algún combo, una caña en particular, o un rey que estén buscando, y los asesoramos de la mejor manera. Un abrazo.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Eso, Tilín. Vamos. Buena. Dile que venga para acá. Bobita, bobita, bobita. Ahí está, ¿ves? Está amastrado. Se cargaba un poquito el nylon. Muy bueno, espectacular. Oh.
te dije que un Cabernet Sauvignon 2018 va como piña. No, no se va a cansar así nomás, bastante bogazo. Solo subir ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Vamos, mierda! ¡Oh! ¡Qué pedazo de boga! Mirá lo que sé. Felicitaciones. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos: kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras Cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío, nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre. Acá lo estamos acostumbrados al público a siempre tener alguna novedad. En este caso vamos a mostrar un compresor para rifles PCP. Por ahí, para el que no conoce un poco el sistema, los rifles PCP, que son los que tienen un almacén, como por ejemplo este que tenemos acá, tiene un almacén acá abajo, donde le mandamos el aire precomprimido a alta presión. Eso normalmente se hace con un inflador, puede ser con una escoba de buceo, con un tubo de nitrógeno. Pero bueno, en este caso lo que queremos presentar es algo que es muy nuevo en el mercado nacional. Ya tiene unos años afuera, pero acá lo tenemos hace muy poco tiempo. Es el compresor este, que infla hasta 300 bares y lo podemos enchufar a 12 volts, o sea en el auto, con la batería del auto, o a 220 en nuestro domicilio. Realmente es algo que es buenísimo, porque siempre con el inflador lleva su trabajo, lleva su esfuerzo. Con el tubo de nitrógeno tenemos que depender de ir a inflar siempre la escoba, y en este caso directamente lo hacemos con el compresor directamente hacia el rifle. Como puedes ver, esto viene con un montón de accesorios, que son la manguera principal, que viene con un filtro, ¿sí? Con el pico Foster, que ahí colocamos cualquier pico, adaptamos cualquier pico de cualquier rifle distinto, ¿sí? Y ahí tenés los cocodrilos para agarrarlo directamente a la batería del auto. Esto es algo de muy muy buena calidad, no es económico, pero bueno, el que tiene el rifle y lo usa mucho, realmente le va a dar un uso excelente. Así que bueno, no tienen más que comunicarse. No la aflojes, vos solamente juntásalo. Ahí está. No la aflojes, Alba. ¡Ah! ¡Qué bocito! ¡Me quedó su rico!
¡Ah, Salva, viejo nomás! ¡Vamos, Salva! Está, tenedla tranquilo. ¿No? ¡Bien, Salva! ¡Sigue peleando fuerte esa! ¡Pelea, Salva! Ahí, ahí empezar a juntar suave, baja la caña, baja la caña, no la afloje, ahí está, tenela ahí, no, no junte más, espera. Pasa tu mano para acá. Ahí está, ahí está, ahí la trae suave nomás, ahora cuando te dé para juntar, la junta. Suavecito nomás. Ahí está, vos con salta. ¿Ah? ¡Ah, está bien, bien, bien! La caña le va a estar, agarra con las dos manos. Ahí, 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 ahí nomás, está. Ahí andale juntando suavecito nomás, está. Cansala, cansala bien, pues si no, la sacamos. ¿No? ¡Átala! Ojo, andate más para allá, andate más para ahí, que no toque nunca la caña. Viste, la caña que no toque la lancha. ¿Viste? Ahí está, bien, Salva. Ahí está. Ahí, la que la caña no toque el bote. Pelea, pelea, que ya se va a cansar. Pelea un poco. Bueno, vamos a hacer la devolución. En la tararira, dale, yo te ayudo. Agachate, yo te aguanto. Ahí sí, mira. Agachate. Ahí va. ¡Epa, che! Bien, nomás. Muy bien, Salva. No, soy, soy. Soy, está bueno, vamos a sacar. Se lo Nico, viejo nomás, pescador. Ahora Nico, redactá cómo fue la pesca, cómo fue el pique explosivo ese que tuviste. Estamos acá, en Santa Lucía. Tambera. Bueno, vamos a devolver un hermoso ejemplar, tornasol, casi 80 centímetros. Ahí se va, se fue. Pescador, vamos arriba. Que ya se va a cansar. Agarra la caña con las dos manos. ¡Esa era! ¡Esa era! Está contento, tranquilo. Sin aflojarle la línea. Ah, qué linda, Salva. Suave, suave, tranquilo. Ahí está. Ahí está. No la apure tanto, no la apure tanto. Ahí está. Que la caña no toque. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, mierda, qué buena, Salva. Ahí está. La juntala, sacala del motor, sacala del motor. Ahí está. Pasala por ahí. Bien. Excelente. Está suave, suavecito, hermano. Así para arriba no lo hago, vos recogelo más, ahí está. Que no toque la caña. No haga palanca la caña. Traela, está, aguantala ahí, no te apures que está, está bien prendida. Ahí si te da para juntar, juntale un poquito, recoge un poquito. Está. Cuando ella bloca vos recogí. Ahí está, recogí. Ahí es levantá, levantá. Ahora. Ahí va. No, ahí está. Traela suave, 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 suave. ¡Venga, Salva! ¡Bien! ¡Qué buena tararira! Nunca más vas a sacar una tan buena, Salva. Bueno, vamos a devolver un hermoso ejemplar, tornasol, casi 80 centímetros. Ahí se va, se fue. Pescador, vamos arriba.
en Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram, Facundo6625. En Rincón de Milver, Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Norfish, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Norfish o comunicate al teléfono 2477 454189, www.norfish.com.ar. Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 1065 en Instagram Pescador Camisetas. Pescadores, ¿cómo les va? Bueno, estamos llegando Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, este gigante espejo santafesino de casi 50 a 60 mil hectáreas, ha crecido muchísimo estos últimos meses por las lluvias, así que vamos a visitar Pesquero El Amanecer. Como todos los años, vamos a iniciar la temporada de pejerrey 2022, que ya arrancó a picar muy bien, así que bueno, ya estamos ingresando al pesquero. Vamos a hacer una notita con nuestro guía amigo Pato Altamiranda y ya vamos a ir compartiendo y disfrutando las imágenes de la pesca.
Ya estamos, todo listo. Ahora vamos a echar un ratito con Patito, que nos cuente cómo está la pesca. Ya tiene la lancha en el agua, así que ya entramos a navegar y a buscar los flechas de plata. Bueno, acá estamos con quien va a ser hoy nuestro guía, nuestro amigo, Patito Altamiranda, que ya, bueno, todas las temporadas estamos realizando notas con él. Un experimentado guía acá de Laguna La Picasa. Así que, bueno, buen día, Pato, bienvenido al programa. Gracias, Eduardo. Bienvenido vos, siempre bienvenido. Es un gusto tenerte arriba, compartir la pesca conmigo. La verdad que bueno, hoy vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de buscar, como siempre, pero viene picando muy bien. Viene muy bien, sí, la laguna está muy activa. Muy lindo pescado, muy lindo tamaño, gordo, peleador. Ya lo vas a notar cuando entremos ahora, que está muy divertida. La verdad que está para que la gente venga y la pase bien. Perfecto. Por lo que estamos viendo también en las publicaciones tuyas y de otros días, se completa la cuota tranquilamente al mediodía. Así que, bueno, vamos a aprovechar ahora las horas de tempranito, antes que apriete el sol. Y bueno, después tipo mediodía, sí. Si vemos que se pone muy, muy pesado el clima, vamos, sí, apriete un poquito el sol, estamos en verano. Listo. Es normal. Ya salimos a navegar. Una vez que estemos adentro, vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar, qué tipos de línea, qué tipo de caña, como para que la gente que venga después al pesquero sepa con qué equipo. Con qué encontrarse. Dale, vamos. Gracias. Muy buena mojarra, Matías, el cordobés. Bueno, estamos acá en el lugar de pesca. Vamos a mostrar un poquito los equipos que vamos a utilizar. Acá por recomendación de Patito. Cañas convencionales, pescarraicera de 4 metros, 4.20. Algunos usan 3.60. Cañas telescópicas, un reel frontal mediano, cargado con multi, en este caso 0.16, anda bien. Vamos a usar líneas de 3 boyas. Yo voy a empezar con negras porque estamos pescando hoy con viento del este y hay bastante reflejo de frente. Entonces la boya negra por ahí la vamos a ver mejor ahora en las primeras horas. Y después, bueno, cuando a medida que va rotando el sol, las podemos ir cambiando. Se pueden usar 3 boyas convencionales o también se le puede anexar una aceitunita que actúa a modo de tramposa. Esto iría al final de la línea, a una distancia más o menos 70, 80 centímetros de la última boya. Esto cuando el pique está muy difícil, que por ahí el pejerrey está medio esquivo, que toma con desconfianza, se puede utilizar esta tramposita al final. En este caso hoy no la vamos a utilizar, yo la voy a sacar porque tengo un remate acá con un micro esmerillón, así que lo voy a sacar, sí, porque hay mucho pique, hay mucho y por pique. Ahí se pone muy engorroso cuando está hay tanto pique. Así que, bueno, ya vamos a armar líneas, ya mostramos las boyas y mojarra como carnada viva. Así que, bueno, ya tiramos los equipitos al agua y vamos mostrando las primeras capturas, las primeras imágenes. ¿Estamos, Pato? Dale, arrancamos. Bueno, acá arrancamos la mañana con el primero. Un lindo peje de medida.
Estamos con Agustín, vamos a presentarlo. Buen día, Agustín. Buen día. Agustín. Agustín es mi hijo, así que bueno, gran pescador de pejerrey, le gusta mucho. Tomó bien la carnada, mojarra viva, así que bueno, seguimos. Lindo peje, Gaby. Bueno, y vamos a presentar a Gabriel. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? No se quiere quedar quieto ese. Buen día. ¿Cómo anda? Acá estamos. Bienvenido al programa. Bueno, dale, vamos a seguir. Vamos a seguir con el guía del pato. Bueno, acá venimos con el primero de patito. Gordo, arrancamos. Arrancamos la mañana. La mañana. Firme el pique arrancó, ¿eh? Hace 15 minutos que tiramos y ya estamos clavando pescado. Dale, vamos. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462-220669. Pesquero Laguna La Picasa. El guía Ramón Garcilaso de Raymond Pesca te espera en el sur de Santa Fe. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Uruguay, Tulín, guía de pesca. Salida de pesca en busca de las grandes taralías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación Tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-276313 o en Instagram Tulín Guía de Pesca. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro.
tamaños, gordo. Lindos tamaños, che. Lindo tamaño y muy combativo el pescadito, ¿eh? Muy, muy peleador. Está muy bien comido, gordo. ¿Eh? Mira qué hermoso pejerrey. Gordo, lindo, hermoso. La verdad. Bárbaro, Pato. ¿Y a cuánto lo di? ¿Eso? ¿20 centímetros está picando? Sí, 20. 25, sí. 20. Perfecto, ¿eh? Dale. Muy bien, Gaby, acá venimos con otro. Ya tenemos. Bárbaro. Bueno, seguimos en La Picasa, pesquero del amanecer, junto al guía Papito Altamiranda. El tamaño, muy buen pescado, Eduardo. Lindo pescadito con batido, muy lindo, gordito, está hermoso. ¿Quién es la más larga? Le pican a Gabriel. Ahí estamos, Gabriel. Bárbaro, seguimos. Vamos con otro patito. Gordito el pescado, lindo. Lindo, lindo. Cerca de la embarcación, vamos a aclarar eso, muy cerca, por eso a veces no nos da tiempo a filmar, porque está, el pescado está comiendo muy cerquita de la lancha, pero los portes son muy lindos, lindos tamañitos, pescado combativo, gordo, así que vamos a seguir. Sardinón. Bueno, mostramos también que hay, unos dientuditos, unos lindos sardinones, que sirven para carnada, porque a veces se filetean, ¿no es cierto, Pato? Y con esto sí, buscamos el tamaño. El tamaño. Con esto filé y el tamaño. A ver, filma. Hacelo nadar ahí. Muy bien. Espectacular, agüe, lindo, lindo peje, sanito, bueno. Gabriel, lindo tamañito, lindos peces, che, venimos haciendo la pesquita. Muy vital el pescado, muy vital, che.
alargamos un poquito las brazoladas, Agustín, bajamos un poco. Aumentó la temperatura, entonces bueno. Se fue un poquito más abajo el pique. 50 centímetros, 40. Perfecto, bárbaro. Seguimos a pleno, Eduardo. Seguimos a pleno, Patito. ¿Eh? Alargamos un poquito las brazoladas, recién bajamos hablando ahí con Agustín. Sí. Porque, bueno, calentó un poquito el sol y es como calentó. Que el pescado se buscó y es un poquito más abajo a comer. Pero bueno, sigue la pesca, entretenida, muy entretenida. Bárbaro. Acá venimos con otro patito. ¿Eh? Muy lindo el tamaño, che. Parejito, un pescado parejo. Parejo, muy parejo, muy lindo. No, Gabriel, muy bien, acá una linda captura de Gabriel, che. Demasiado, ¿eh? Todos parejos, todo lindo pescado, todo lindo pescado. Otro. Y acá seguimos con Pato, que viene con otro. Bárbaro. Perfecto, dale. Firme con la pesca, firme con la pesca. Temperatura alta, tenemos hoy un día de 31 grados más o menos, así que el pejerrey se largó a comer temprano en esta temporada 2022. Así que acá estamos, en la picaza, pesquero El Amanecer junto al guía Pato Altamiranda. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook Mariano Piperno, lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, pone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473 469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga.
pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Muy peleadores, Eduardo. Buen peleador el patito, muy sí. Peleador. Muy activo está. Muy activo, está muy activo. ¿Ves el calor? Bárbaro. A pesar que el sol está calentando. Sí, se está sintiendo bastante, bastante calor. Sigue picando, Eduardo. Sigue picando. Estamos cerca del mediodía, el sol arriba, mucho calor, pero sigue picando. Sigue picando igual. Eduardo, acá. Vienes con uno. Uno con un doblete, chica, a ver. El otro. Y el otro, Eduardo. Oh, mirá qué lindo. Doblete para el Eduardo. Che, bueno, realmente Eduardo. Una jornada fantástica. Ya estamos. En mediodía la cuota hecha. Finalizando, son las 12, 12 y cuarto. Tenemos la cuota más que hecha. Entre cuatro personas ya, yo creo que pasamos las 25 o 30 piezas por caña tranquilamente. Más algunos pequeñitos que fuimos devolviendo. Así que bueno, está para recomendar. Yo creo que vamos a tener una temporada 2022 de Laguna de la Picasa fantástica, porque si arrancó así ahora con 31 grados que está haciendo en estos momentos, se va a venir mejor todavía, venir mejor, creo. Cuando aflojen un poco los calores, el agua cambie la temperatura, se va a empezar a mover y fines de marzo grande. Ya. No, exactamente. Así que bueno, vamos a seguir un ratito más, vamos haciendo unas imágenes más y ya vamos a hacer el cierre de la nota para recomendar a todos los aficionados que se lleguen a Laguna de la Picasa, Pesquero del Amanecer acá y bueno, que contraten los servicios de Patito Altamiranda, que realmente la tiene muy clara. Gracias, Eduardo. Bueno amigos, final de la jornada. Realmente hemos hecho una nota de arranque de temporada, de inicio de temporada, acá en Laguna La Picasa, Pesquero del Amanecer, localidad San Gregorio, junto al guía, bueno, Pato Altamiranda, un guía que nos acompaña, bueno, siempre a hacer las notas acá en esta laguna y realmente, bueno, nos sorprendió la pesca que tiene en estos momentos, con temperaturas de 30 grados, hoy día 3 de marzo, temperatura 30, 31 grados y vieron el resultado en las imágenes, la cantidad de pejerrey que hemos sacado. Son las 12 y media, pescamos apenas 4 horas y bueno, sirvió para hacer la cuota y poder mostrar en imágenes todas las bondades que tiene esta laguna y que Dios quiera que va a seguir mejorando, porque cuando se enfríe un poquito el agua y cambie la temperatura, el pique tiene que arrancar a full, sobre todo el pescado de mejor tamaño, que es el que todos buscar. Sí, yo creo que sí, que vamos a esperar un poquito más las temperaturas. Igual ya la gente que quiere venir y pasarla bien, viste lo que es, realmente la va a pasar bien. Aparte es un placer pescar pejerrey en manga corta o sin pasar frío. Porque sí, realmente la verdad que este año nos sorprendió mucho, tanto a Héctor como a los chicos, los otros guías que se encuentran en el pesquero, que se adelantó muchísimo. Siempre arrancábamos más a mitad de marzo y este año
ya arrancamos el fin de febrero, están pescando. Ya estamos pescando y muy buenas pescas. Muy buenas pescas, realmente, y es entretenida, linda. Sí, prácticamente el pique no se cortó nunca. Si bien vos nos decías no fue un pique frenético como otras veces puede haber, pero fue permanente, íbamos sacando. Falta que baje un poco la temperatura nada más y bueno, tanto de invitado, que era la Merced. Después, como siempre, te agradezco Eduardo a vos por acompañarme. Gracias por darme la oportunidad esta de y vamos a volver, gente. Y siempre sabés que sos bienvenido. Hacer otra notita cuando ya se firme más la. Sí, yo creo que ya. Bueno, además, también queremos agradecerle al cordobés, nuestro amigo el cordobés, quien nos facilita siempre, Matías, las carnadas para realizar las notas, los relevamientos. Obviamente van a aparecer los teléfonos de él en pantalla para que después quien quiera venir a Picasa pueda llamar por teléfono y reservar las medidas de carnada que necesite. También agradecer a Payo Argentina, como en cada nota que hacemos, por facilitarnos toda la indumentaria para realizar nuestras notas. Y bueno, y por supuesto, agradecerte a vos, Patito, y prometido que vamos a volver, así que vamos a hacer otra notita para seguir mostrando que la gente vaya viendo cómo sigue la pesca. Exactamente. Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias a vos. Nos estamos viendo.